Blackpink es un grupo formado por cuatro chicas que debutó en el año 2016 bajo YG Entertainment. En este video se tratarán los siguientes puntos: reclamo de Blinks, gestión confusa, reglas estrictas, el ex CEO Yang Hyun-suk y acciones ante amenazas y odio hacia las miembros. Blackpink tiene solo 13 canciones en 4 años de carrera y siendo el grupo más popular de la agencia actualmente. En la gira mundial debieron cantar covers de otros artistas para llenar el tiempo del concierto. Sus ventas son las más altas de la agencia, pero no tan altas en comparación con otros grupos. Esto se debe a la gran diferencia de actividades. Blackpink tiene un comeback por año, a diferencia de, por ejemplo, Twice, que llegó a tener 6 comebacks en un año en Corea y Japón. Al pasar los años, Blinks han creado distintas campañas de reclamos como Blackpink Live YG, Blackpink Deserves Better, Blink Demand for Blackpink. Además, enviaron cartas a la agencia y juntaron dinero para colocar una pancarta en cercanías de la agencia como reclamo. También se han realizado campañas en Change.org, una página para juntar firmas para causas específicas. Desde el 2018, al ver que la situación del grupo no era lo prometido y esperado, Blinks demandan al menos 2 comebacks por año para el grupo y un álbum completo. Las peticiones en Change.org tienen una gran cantidad de firmas acumuladas. En una petición del 2018, dice: es humillante para el grupo con más de 2 años tener apenas 9 canciones. Hasta los grupos occidentales se demoran años en producir, pero cuando sacan un disco, salen mínimo 10 a 12 canciones. Ellas, en cambio, no tienen nada propio, ni siquiera libertad creativa o de vestuario. Esto debe parar. Desde el comienzo del 2019, se anticipaba más actividad para Blackpink. En abril, el grupo volvió con Kill This Love y durante los meses de mayo, junio y julio estuvieron de gira mundial con Blackpink World Tour In Your Area. Fans del grupo se mantuvieron expectantes durante el año debido a que el ex CEO había mencionado que quería que Blackpink tuviese más actividad durante el año con al menos 2 comebacks. Pero los meses fueron pasando y esto no ocurrió. En diciembre, los reclamos continuaban, debido a que lo dicho por Yang Hyun-suk no se había cumplido. Ante el hashtag Blinks Demand for Blackpink, YG Entertainment publicó un comunicado. YG es todo oídos cuando se trata de preocupaciones de fans con respecto a Blackpink, como el resto de nuestros artistas. Blackpink está en la última etapa de su tour mundial 2019-2020, que consistió en 32 conciertos en 4 continentes, 23 ciudades y ahora está finalizando en el domo de Japón. Al mismo tiempo, están trabajando duro en el estudio de grabación para su nuevo álbum. Apreciamos el interés de Blinks y nos gustaría pedir que continúen apoyando a las chicas mientras trabajan en el álbum programado para principios del 2020. A todos nosotros en YG nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud a los y las fans y quisiéramos tomar la oportunidad para compartir que estamos haciendo lo mejor para dar a Blackpink y a Blinks la mejor música que YG puede ofrecer. En febrero del 2020, YG Entertainment publicó que la colección de bienvenida al 2020 de Blackpink estará disponible a la preventa a partir del 26 de febrero, pero que no será hasta el 4 de marzo cuando se ponga en la venta oficialmente. Pero las respuestas a esto solo fueron más reclamos de los y las seguidores del grupo.
Actualmente YG Entertainment comunicó que Blackpink volverá en junio del 2020, un año y dos meses después de su último comeback. El público no entiende cómo YG Entertainment puede tener tan mala gestión con un grupo tan popular y poderoso como Blackpink. Muchos seguidores y seguidoras consideran que Blackpink está siendo saboteado por su propia agencia, mientras otro grupo de personas piensan que es toda una estrategia de marketing. El grupo, aunque tarde más de un año en realizar comeback, siempre es exitoso. Actualmente es el grupo de chicas más popular internacionalmente, con una gran suma de visitas en sus videos musicales. Las preocupaciones sobre el futuro de Blackpink aumentaron cuando YG Entertainment comunicó que estaban planes de debutar a un grupo de chicas en 2019. El debut fue pospuesto debido a los escándalos que rodearon a la agencia, pero sucederá este año. La mayoría del público reaccionó negativamente ante la noticia, basándose en que la agencia no gestiona correctamente al grupo de chicas más popular actualmente, además de que en ese momento estaba en deuda el debut de Treasure. Durante la era de Kill This Love, muchas personas encontraron el concepto de las chicas empoderante y positivo al hablar sobre una relación abusiva. Pero el concepto de las photocards que YG promovía no tuvieron la misma respuesta. En las fotos se las muestra a las chicas con heridas que, debido al concepto del comeback, son interpretadas como heridas por violencia doméstica. El público aclaró que el problema no era que ellas hablaran sobre la violencia en las relaciones, sino que lo romantizaron y además que promocionaban y comercializaban con eso. Algunas personas defendían esto, diciendo que realizaban concientización sobre el tema, pero el problema con esto es que ni un centavo de lo recaudado por ello era donado, al menos públicamente, a una causa contra la violencia doméstica, y que difundir imágenes que representen esa situación sin nada más no era concientizar. Con respecto a la gestión, también se asocia el uso de las redes sociales del grupo, las cuales no tienen más actividad que simples retweets del usuario de YG. Una de las ocasiones en las que Blinks alzaron la voz ante esto fue el 14 de noviembre del 2019, cuando el Twitter oficial de YG publicó un tweet agradeciendo el reconocimiento que la revista Time le había dado a Blackpink, pero luego lo eliminó. Esto causó revuelo ante los y las fans del grupo, por lo que el staff de YG volvió a publicar el tweet, pero las respuestas del tweet se llenaron con fans enfadados. Otra cosa que los y las fans destacaron al respecto de esto es que cada vez que Blackpink recibía un premio o reconocimiento en el exterior, YG Entertainment publicaba "ganamos un premio" o "estamos honrados", sin darle reconocimiento a Blackpink en lo absoluto. En enero del 2017, Jisoo y Rosé visitaron Radio Star y hablaron de las restricciones que la agencia les impone a los trainees y artistas. Son 6: no beber, no fumar, no salir de fiesta, no conducir, no cirugías plásticas y no citas. El conductor del programa dijo: "Es muy extraño, básicamente están viviendo una vida monástica". Rosé dijo: "No me permitieron tener licencia de conducir. De todas maneras, puede haber excepciones si lo discutes con la compañía. Las restricciones están para decirte que no hagas nada de eso a escondidas". Jisoo compartió que durante el tiempo de trainees tampoco tenían permitido siquiera mirar a los trainees masculinos. "Comíamos en horarios diferentes, y si alguno no terminaba para cuando debíamos ir al comedor, el staff los rodeaba para que no nos vieran". Pero luego las idols aclararon que después de debutar todo se vuelve más fácil. A pesar de esto, el público considera que hay otras reglas que las chicas deben cumplir, pero que no tienen permitido comentar. Una de ellas es no mostrar su rostro.
Esto se hizo más visible cuando Zorn, miembro de CLC, subió un blog en su canal de YouTube, Product Zorn, en donde fue a comer con sus amigas, entre ellas Lisa, pero aclaró que no podía mostrar su rostro. Lo mismo sucedió cuando Rosé salió a comer con Jerry. El público considera que YG Entertainment no quiere que el rostro de las chicas aparezca en ninguna parte que no sea comercializada por la agencia. Muchas personas asocian el trato que Blackpink tiene con las actitudes de Hyun Suk Suk ante las mujeres. En comparación con los grupos de chicos, es obvia la diferencia que la agencia tiene. Consideran como opción que el ex CEO no quería que un grupo de chicas sea la cara de la agencia. Ante las personas que dicen que eso no puede ser porque al final solo les importa el dinero, lo contradicen porque afirman que si solo les importara el dinero harían que Blackpink tuviera al menos más de un comeback al año o más actividades grupales para incrementar las ganancias, pero no sucede. En el documental de G-Dragon, las chicas de Blackpink estaban con el artista en su camerino y luego aparece Yang Hyun-suk, quien en ese momento era el CEO de YG Entertainment. El CEO se dirige a hablar con GD y luego de unos minutos se da cuenta que las chicas estaban justo a su lado y dice: "Ah, ustedes estaban aquí". Otra cosa que notaron es que a las chicas no se le da libertad musical al momento de producir o escribir canciones. Muchas personas dicen que solo YG deja que Teddy haga su música, pero esto vuelve a contradecirse debido a que desde el debut, miembros de Big Bang, Icon y Winner participaron en la producción de canciones del grupo. El reclamo ante esto es porque los idols en general no reciben mucha paga por su trabajo. En cambio, el dinero ganado debido a la producción de canciones es mayor, pero hasta ahora no se les ha permitido a las chicas participar de esa manera en sus canciones. Debido a todo el escándalo que rodeó a YG Entertainment, el ahora ex CEO debió realizar algunas declaraciones, y en una de ellas admitió que utilizó dinero recaudado por conciertos de sus artistas para apostar en más de 17 ocasiones en casino de Las Vegas, Estados Unidos, perdiendo cerca de $1,000,000 en 2018. Esto es considerado ilegal en Corea del Sur, y como superó la cantidad de dinero permitido para viajar, $12,000, debió aclarar de dónde sacó el dinero para apostar tanto. Las declaraciones rápidamente se relacionaron con Blackpink, debido a que en las fechas en las que se acusaron al empresario, Blackpink era el único grupo de YG Entertainment con actividades. Lamentablemente, las miembros de Blackpink son un constante centro de odio y amenazas. Inclusive dentro del fandom, hay personas que solo admiran a una o dos miembros, despreciando con odio al resto, pero eso es para tratar en otro video. Existen páginas dedicadas a eso. Antes del gran escándalo que envolvió a YG Entertainment, la agencia había publicado comunicados diciendo que tomarían acciones legales contra comentarios maliciosos hacia sus artistas. En 2018, la agencia creó una cuenta de emails para que seguidores y seguidoras de sus grupos enviaran evidencia de comentarios maliciosos o amenazas. En agosto de ese año, informó que archivó informes de rumores maliciosos, publicaciones pornográficas y difamatorias relacionadas con sus artistas. La agencia también archivó informes de publicaciones ofensivas sobre sus artistas. El último comunicado al respecto fue publicado el 13 de febrero del 2019, días antes que la noticia de Seungri se hiciera pública. Según se pudo observar, YG Entertainment se concentró en unos pocos casos específicos, siendo estrictos contra las personas a las que se llegaba luego de las investigaciones.
El público opinó que fue para demostrar lo que ocurría si alguien más llega lejos con las amenazas y comentarios de odio hacia los artistas de la agencia, pero no evitó que se detuvieran. La amenaza más reciente contra las miembros fue en mayo de este año. Lisa fue tendencia en Weibo debido a las amenazas de muerte que estaba recibiendo. YG no ha dicho nada al respecto. Pero no es la primera vez. Durante los últimos años, las miembros del grupo han recibido amenazas y YG no ha publicado un comunicado al respecto. Además, Lisa fue víctima de un asqueroso acto en su país natal, el cual se hizo popularmente conocido, pero YG Entertainment no publicó nada al respecto. Un restaurante al que Lisa asistió en Tailandia intentó subastar el asiento y mesa que utilizó la idol, tanto como los utensilios, vaso y el asiento de inodoro. El acto recibió un gran repudio por parte de la gente, pero lamentablemente hubo personas que ofrecían grandes cantidades de dinero para obtenerlo subastado. Como mencioné, YG Entertainment no ha hecho nada al respecto, al menos públicamente. Las amenazas y el odio hacia Blackpink no se detienen y las acciones de la agencia no parecen ser suficientes, además de que actualmente no parece ser prioridad accionar ante esto.